Desaparecerán los grados en preescolar, primaria y secundaria, serán sustituidos por fases de aprendizaje. La Secretaría de Educación Pública presentó formalmente el nuevo plan de estudios para nivel básico en una conferencia el día de ayer. Será puesto a prueba en 960 planteles en todo el país, 30 serán en Hidalgo. Estaremos sentando las bases de un sistema educativo genuinamente incluyente e intercultural, dijo la subsecretaria de la Secretaría de Educación Pública. Este plan será aprobado a partir del 29 de octubre en 30 planteles de cada estado del país, donde, de acuerdo a la subsecretaria de Educación, Marta Belda Hernández, es resultado de una consulta de varios sectores sociales y que contemplará cuatro elementos: formación docente. Transformación administrativa, desarrollo de estrategias y codiseño de programas de estudio a cargo de cada maestro. Asimismo, los grados escolares en preescolar, primaria y secundaria serán sustituidos por seis fases. Fase 1, de 0 a 2 años, 11 meses de edad. Fase 2, reúne los tres niveles de preescolar. Fase 3, agrupa a primer y segundo año de primaria. Fase 4, tercer a cuarto año de primaria. Fase 5, quinto a sexto año de primaria. Fase 6, los tres años de secundaria. Al igual que este cambio, contempla siete ejes que articularán el plan de estudios, vida saludable, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, artes y experiencias estéticas, aprobación de las culturas a través de la escritura y la lectura, integración e igualdad de género. Ángel Díaz, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que el plan de estudios fue elaborado en 18 meses, donde este implica un cambio significativo para el sistema educativo de México y parte de la idea de reconocer la escuela, la comunidad y entornos sociales. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.